No fue un tiroteo, esa es una de las frases de esta mujer, de Sara, que es la mamá del delincuente que fue abatido en el marco de una persecución, un episodio que se registró la semana pasada. Quiso hacer un descargo, quiso dar su versión y hablar tras la muerte de su propio hijo en un hecho que fue portada de esta edición y que lamentablemente habla de un delincuente que falleció luego de una persecución previo a una entradera, todo un raid delictivo que terminó de manera fatal. Estamos un poco dolidos todavía porque no se sabe nada, quiénes son los policías, todo. Hoy fui a la mañana a averiguar con la abogada que le pusimos y bueno, tenemos que esperar que sale en la autopsia porque fue mandada a La Plata y bueno, estar mal porque sé que a mi hijo lo mataron, o sea, no fue que se tirotearon con la policía, porque en el video que se ve en ningún momento se corren a tiros, como decían ahí. Él lo deben haber matado porque ya la policía le tenía bronca hace rato. A todos mis hijos le tienen bronca hace rato. El pibe mío hace poco había salido de la comisaría, él estaba firmando, pues lo sacaron para firmar y bueno, estaba haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que se cometió el error de salir con el pibe este, que ni yo lo conocía ese día, pero como siempre salí y venía, digo yo, bueno, va a venir de vuelta. Y bueno, no, después me enteré de eso, por mi hija y mi nuera que me llamaron de que le había pasado eso, que lo habían matado. ¿No tenía ningún antecedente? Digo, más allá de ese, ¿había generado algún otro antecedente antes? O sí, tenía cosas, antecedentes tenía, sí. Pero en todas las cosas que le habían culpado así, porque lo habían llamado a reconocerlo a él y todo salió negativo, que no era él. O sea, le estaban metiendo cosas que nada que ver. Y no voy a parar hasta que se solucione esto, porque lo que hicieron con mi hijo lo mataron, no es como dicen ellos que lo corrieron, que el pibe mío les disparó y todo. Si habría disparado a mi hijo, encuentran el arma, y acá no hay ningún arma. Hoy fui a averiguar a ver cómo se llamaban los policías y si los habían detenido o algo, no. Están libres y no me dijeron el nombre. Y por eso tengo bronca yo, porque al final no hay justicia acá. Acá no es que al pibe mío lo agarraron, lo llevaron preso y todo, no, lo mataron. A él no le dispararon de lejos, a él le dispararon ahí en el piso. Se han cansado de patearle la cabeza porque estaba todo mi hijo disfigurado, todo mal, ¿entendés? Y el tiro era de cerca.